Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la literatura quechua y colonial en el Perú. Esta literatura quechua corresponde al periodo en el que las manifestaciones culturales se producían aquí en nuestro territorio desde antes de la llegada de los españoles. En el imperio incaico, que era eminentemente clasista y la actividad que predominaba era la agricultura, mayormente las manifestaciones literarias giraban en torno a esas actividades que realizaban. Vamos a ver que hay muchos cantos que constituyen la lírica quechua que están dedicados al cultivo, a la siembra, a la cosecha. También están dedicados, por ejemplo, cuando le quitaban la lana a los ganados, también había un rito. Y estos ritos que iban acompañados de estos cantos constituyen la literatura quechua. Aquí también estamos observando que estos ritos también involucraban a lo que es la religión, ya que en el imperio incaico tenían como dios principal al dios sol. Ahora, veamos algunas características de la literatura quechua. La literatura quechua se caracterizó por ser oral, ya que se transmitía de generación en generación, hasta que después apareció la escritura. Fue anónima, ¿por qué? Porque justamente como se transmitía de generación en generación, se desconoce los autores de esta literatura. Fue colectivista porque se cultivaba de forma grupal. Además, fue agrarista, ya que los temas y los personajes de esta literatura estaban vinculados al campo, a la naturaleza, a la agricultura. Asimismo, fue animista. ¿Por qué animista? Porque esta literatura va a concebir a la naturaleza como un ser viviente. Tal es así que los incas adoraban, por ejemplo, al sol, a las estrellas, a los sapus. Ellos creían que estos cerros, estos sapus, tenían un espíritu, ¿no? También fue clasista. ¿Por qué? Porque existieron dos tipos de literaturas. Recuerden que en el imperio incaico había dos clases sociales. Entonces, es así que también la literatura tuvo dos grandes clases, dos grandes vertientes. Una vertiente oficial y una vertiente popular. Asimismo, una de las características de la literatura quechua es que fue musical, ya que la música, la poesía, la danza, todas ellas se conciben como una sola actividad. Veamos las vertientes de la literatura quechua. Tenemos que hay vertiente oficial y vertiente popular. La vertiente oficial, que corresponde a la clase alta o cortesana del imperio incaico, está cultivada por los amautas, que eran unos sabios filósofos y maestros de la corte del Inca. Ellos estaban, pues, encargados de transmitir el gobierno teocrático de los incas. Recuerden que el Inca se creía descendiente de un dios, ¿no? Él era el hijo del sol, ¿no? Del dios Viracocha. Entonces, justamente por esto es que ellos tenían una literatura también de carácter religioso, ¿no? Donde expresaba la religión y los grandes acontecimientos de esta nobleza. Incluso en parte de la literatura oficial, vamos a ver que han cultivado la épica, dramática y la didáctica. A través de la épica es de que los mitos, por ejemplo, de Manco Cápac y Mama Ocllo han llegado hasta nuestros días, porque en la épica incaica se contaban los acontecimientos antepasados de esos héroes, todas las hazañas que hicieron los primeros gobernantes incaicos. Luego vamos a ver que hay una literatura popular que está dada por los arabicus, que son los poetas de sentir pueblerino. En la literatura popular vamos a tener que se expresan las comunidades o los ayllus, a diferencia del oficial que se expresaba el gobierno teocrático de los incas. En la popular se van a manifestar sentimientos pueblerinos, anhelos comunitarios como son las siembras, las cosechas, las fiestas familiares, como por ejemplo cuando la niña tenía su primera regla, era un acontecimiento enorme, ¿no? Asimismo, para cada actividad que se realizaba había un ritual y ese ritual pasó a formar parte de lo que es la literatura incaica popular. En la literatura incaica popular cultivaron el género lírico mayormente, que eran cantos unidos a la música y a la danza. Mientras que aquí en la oficial cultivaron la épica, dramática y didáctica, aquí cultivaron más el género lírico. Vamos a conocer algunos géneros y especies que corresponden a esta literatura. Mira, en el género épico, que mayormente era cultivado por la clase alta, vamos a ver que trataba de exaltar las hazañas de guerreros,
como por ejemplo, ¿no?, los primeros incas, Manco Cápac. Tenemos los poemas cosmogónicos que trataban de dar una explicación de su origen, ¿no? Aquí tenemos el relato de Ili Tixi Huiracocha. También aquí se encuentran los mitos y leyendas como son Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Sayar, la leyenda de Pacaritambo, de Vichama, de Combe, Nailán. Tenemos en el género lírico que es desarrollada por los arabicus, sobresale el Jarawi, que es un poema de amor y ausencia, el Ainu, que es un canto amatorio, el Jaiji, que es un canto de alegrías, el trabajo y de la guerra, el Waikaiji, canto oracional religioso, Ayataki, ese canto fúnebre, Huancantaki, que es el canto de la reproducción del ganado, Aymorai, cuando se pide cosechas buenas, Ayamarama, que es canto a los muertos, el Yamaha, el Cañigua, el Urpi, ¿no?, que es alusivo, es un canto amatorio de amor, ¿no?, alusivo a la paloma, el Cacharpari, el Huanca. Bueno, vemos también que cultivaron el género dramático, y este género dramático estaba vinculado a ceremonias religiosas. También trataba temas de guerreros y de la vida cotidiana. Desarrollaron el drama y la comedia. Y entre los dramas que se dieron en el Imperio Incaico, han llegado hasta nuestros días el Llama-Llama, Ayacucho, Yanansi, pero lo que más destaca es el drama Ollantay. Hablemos un poquito, recordemos, ¿de qué trata el drama Ollantay? Bueno, antes que nada vamos a decir que el drama Ollantay se dio a conocer a raíz de una copia que hizo el sacerdote Antonio Valdés. La primera representación del drama Ollantay se llevó a cabo durante el levantamiento de Túpac Amaru II. Se dice que Túpac Amaru II ordenó pues la representación de este drama para poder exacerbar el orgullo de la raza indígena y estimular su coraje hacia esta sublevación. ¿De qué trata? Entonces tú recordarás que tenemos aquí a Pachacútec, que es el emperador, ¿no?, el gobernante de ese entonces de Huampinsuyo. Y aquí tenemos a Ollantay, que es uno de sus más leales generales, ¿no? Ollantay, que es el señor del Antisuyo. Vemos que Ollantay se ha enamorado de la hija del Inca, Cusicoyur, pero sin embargo, Pachacútec pues le dice, ¿no?, ¿cómo osas, Ollantay, posar tus ojos en mi hija? Porque su hija era de sangre real, en cambio Ollantay era un simple plebeyo que había llegado a convertirse en un general del Antisuyo. Vemos que otros de los personajes presentes son Rumiñahui, que es el general de Pachacútec, Orco Huaranca, que es el general de Ollantay. Bueno, la historia más o menos cuenta de esta forma, ¿no? Ollantay, al pedirle la mano de Cusicoyur a Pachacútec, terminan produciéndose una guerra, ¿no? Pachacútec le declara la guerra a Ollantay, y esta guerra dura muchos años hasta que Pachacútec, que ya era ya un anciano, fallece. Para esto, Pachacútec había mandado a encerrar en el Ayahuasi a su hija Cusicoyur, y ella en el Ayahuasi dio a luz a una bella niña, la cual fue separada desde el momento de su nacimiento. Posteriormente vamos a ver que esta niña que tiene el nombre de Imaxuma, ya crece en el Ayahuasi como una princesa, pero no sabe quién es su madre. Posteriormente vemos que tras la muerte de Pachacútec, Túpac Yupanqui ha sido declarado pues su sucesor, ¿no? El Inca, el emperador de ese entonces del Tahuantinsuyo. Entonces Túpac Yupanqui ordena a su general que busque, no le pregunta, ¿no?, ¿por qué tanto han demorado en capturar a Ollantay? O sea, ¿qué está pasando? Y ordena a sus huestes, entre ellos al general Rumiñahui, que vaya a capturar a Ollantay, ¿no? Y le dice que no utilice la fuerza, sino la inteligencia. Es así que Rumiñahui se hace pasar por un hombre herido, va hacia donde se encuentra Ollantay diciéndole que Túpac Yupanqui es un inca muy cruel, que lo ha mandado a castigar por no haberlo podido capturar. Ollantay le da su apoyo pensando que era sincero. Y una vez de que este Rumiñahui entra a la fortaleza de Ollantay, él ahí dentro de la fortaleza abre las puertas de esa fortaleza para que puedan entrar las tropas que estaban asediando, que se encontraban lejos, y captura a través de este engaño a Ollantay y lo lleva
frente al Inca Tupac Yupanqui. Una vez que Ollantay se encuentra frente al Inca Tupac Yupanqui, él pues comienza a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con Ollantay? Le pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha sublevado al Inca, ¿no? Y entonces Ollantay le está contando el porqué de su sublevación. Y en esto, y para este entonces, en el Ayahuasi, Imaxuma había escuchado los lamentos de su madre Cusicoyur, y pronto, ¿no?, le llama la atención conocer a esta mujer que tantas noches llora, ¿no?, con esos gritos lastimeros. Entonces Imaxuma descubre que Cusicoyur es su madre y descubre por qué, ¿no?, la han apartado de ella. Es así que cuando Ollantay se encuentra en la corte del Inca delante de Tupac Yupanqui, irrumpe esta bella niña y le cuenta todo, ¿no? O sea, ahí Tupac Yupanqui conoce la verdad, reconoce a su hermana Cusicoyur y permite que Cusicoyur y Ollantay puedan casarse, y él nombra a Ollantay como su segundo al mando de todo el imperio. O sea, tiene un final feliz. Básicamente, a grandes rasgos, esto es lo que pasó en el drama Ollantay. Veamos que pertenece al género dramático, en la especie es el drama, autores anónimos. Está estructurado en tres actos, tiene un espacio histórico porque abarca los 10 últimos años del reinado de Pachacútec y un corto periodo del principio del reinado de Tupac Yupanqui. El tema central que se describe aquí es la rebelión de Ollantay contra Pachacútec, y también vamos a ver la generosidad de Tupac Yupanqui al perdonarlos y permitir que su hermana y Ollantay se casen.